da la orden, arrancó el partido, movió el 9 de Freire, la tiene Pérez, cae el número 10, recupera ahora Casales para el Deportivo, se desprende Belén, al ataque el número 8 del Deportivo y Cultural, abajo salía, rompía Dobis, 11 Lluviat, salió bien el 11, amagó, pierna izquierda, el rebote le queda a Bravo, gira bien, atención, es buena para Buffarini, divide en dos allí, termina ganando Bravo. A gusto y a placer el número 3, Cuello. Descargaba bien Ríos, Cuello hasta el fondo. Puede ser buena para el 9 de Julio Olímpico. Ahí está, mira el centro, mira el cabezazo. ¡Gol! En el mano a mano con Rossi, sigue Buffarini. La descarga para Bravo, que va a dar la vuelta. No, hace la personal, sigue Bravo, atención. Gran pelota, puede venir el tercero. Magó, viene González. Gigante, gigante. El arquero del Cultural ahora. González, que evita la caída de su valla. Mal el Cultural nuevamente. A ver qué hace Toledo solo contra el mundo. Va Toledo. Espera que llegue el apoyo. Aparece Sosa. Termina saliendo el hombre del 9 de Julio Olímpico, que quedaba sentido. Ahora Toledo. López. Aquí está Sosa. Viene el centro de Sosa, atención, es bueno para Toledo, viene el cabezazo. Atención, aparece Ríos por acá. Venía Belén dando una mano en defensa. Recupera Ríos. La pelota para Rossi, atención, viene el centro. ¡Gol! El 9 de Julio Olímpico. Ahí está, va a venir el remate de Lluviat. Ahí está, viene Rastrol. ¡Gol! Ahí está Jonathan López. Pelota en profundidad. Va a ir Robledo. Chocaba con el hombre del 9 de julio. Se va al lateral el esférico. Sí, seguro. Lo importante es seguir sumando de a tres como lo venimos haciendo. Si bien clasifican cinco, pero por ahí tenemos la meta firme, que queremos estar ahí arriba, ser siempre protagonistas. Y bueno, seguir sumando a tres. Bueno, hoy mostraron mucha personalidad, un equipo que manejó el partido en condición de visitante. A veces eso cuesta. Sí, por ahí cuando uno trata de mantener una idea de juego, eso ayuda mucho a la hora de generar el juego y manejar el partido dentro de la cancha. ¿Cuáles fueron los puntos más altos a tu punto de vista que tuvieron en el día de hoy? Creo que estuvimos firmes en las marcas, recuperamos pelota importante ahí en zona de ataque y donde creo que lo lastimamos, agarramos un equipo por ahí desarmado y fue muy importante eso, el equipo siempre estuvo presente en cada pelota. Bueno, ¿cuál es el balance que hacen del partido de hoy? No, un partido que fuimos de menor a mayor. Yo creo que el equipo de Arroyito empezó mejor los primeros 5 o 10 minutos y después yo creo que nosotros empezamos a ir un poquito más rápido y bueno, llegó el gol, después pudimos aumentar y bueno, seguir manteniendo la presión, sobre todo en la zona media, donde nosotros queríamos presionarlo, no dejarlo jugar cómodo y tratar de robarle y salir rápido. Yo creo que hicimos un buen partido y fuimos justos ganadores, ¿no? Bueno, además también creo que lo que por lo menos nosotros vimos desde afuera es que mantuvieron la idea de juego, la identidad de juego. Sí, es un equipo que está trabajado con una identidad de juego ya hace del año pasado. Por ahí te puede salir, por ahí no. Hoy salieron y tuvimos espacio para jugar. Y lo que rescato sobre todo es la intensidad que le pusieron los 90 minutos para querer recuperar la pelota, cómo atacar. Y bueno, la verdad que hoy tuvieron que entrar varios chicos porque por lesiones o por cinco amarillas que venían arrastrando los jugadores titulares y bueno, lo hicieron muy bien, ¿no? Bueno, lo importante de esto también es que se sigue siendo o siguen siendo protagonistas del torneo. Sí, esa es la idea. Tenemos un objetivo claro que es clasificar entre los cinco y si podemos primero, es un equipo que se prepara para salir primero. Si se puede, lo vamos a intentar salir primero del grupo, más allá de que no hay diferencia del primero al quinto, pero bueno, nosotros queremos salir primero y bueno, lo demostramos hoy yendo a buscar el partido en una cancha difícil como la de Cultural y de visitantes, fuimos a buscarlo y bueno, gracias a Dios salieron bien las cosas, ¿no? Bueno, Ariel, una tarde que la verdad no salieron las cosas. No, la verdad que no. Creo que los primeros 15 minutos fue lo mejor que hicimos nosotros, donde tuvimos una situación de gol,
muy clara, que no la pudimos meter adentro, los habíamos apretado bien esos 15 minutos. Y bueno, ellos nos desbordaron, nos tiraron dos centros y nos hicieron dos goles. Y lo sentimos muchísimo eso y no lo pudimos dar vuelta. Intentamos, pero no, realmente jugamos con un equipo fuerte. Nosotros teníamos algunas bajas para armar el equipo y bueno, pero no es excusa, nos ganaron allá, nos ganaron acá, juegan mejor que nosotros, por eso perdimos, ¿no? Quizás por ahí lo que da bronca es que el Cultural puede desplegar mejor juego, más allá de que se enfrentó a uno de los mejores equipos de la liga. Sí, sí, seguramente que sí, pero estamos teniendo muchos inconvenientes, quizás no es en cuanto a los jugadores que nos falta, sino algunos problemas de conductas que bueno, nos duelen porque por ahí entrenamos toda la semana y después no nos cuidamos y después las consecuencias se ven en la cancha y bueno, es lo que por ahí hablo un ratito recién cuando terminamos el partido de que tenemos que tratar de ser más responsables y bueno, esto se da vuelta entrenando, quedan 12 puntos en juego, que con 7 nos vamos a meter adentro, así que vamos a tratar de sumar el domingo y ganar los dos locales que nos quedan y con 7 puntos vamos a estar adentro. Creo que también lo importante es saber que el Cultural ha estado a la altura, por allí, como vos mencionabas, estos errores que hacen a veces la inexperiencia, la juventud del plantel, pero el Cultural ha demostrado estar a la altura del torneo. Sí, sí, nosotros muchas veces nos dieron por muerto y fue cuando más fuerte nos hicimos. Perdimos dos partidos seguidos en la primera rueda, después ganamos, después volvimos a perder dos partidos seguidos, después ganamos 4. En las difíciles nosotros nos hacemos fuertes, esperamos que sea este el caso igual. Y que saquemos esos 7 puntos que nos van a dejar adentro.